7, 7, 7. Muy bien. Entonces, ahora vamos a conocer a esta persona. ¿Cómo dice aquí que se llama? Laura Montaña. 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 A ver, Laura Montaña. 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 Montoya. Montoya. Esta es como A, pues. La última. Porque es la O. Sí, me manda escrita. Montoya. ¿Ya? Laura Montoya. A ver, vamos a ver. ¿A quién le tocó el globito? ¿Cuándo nació Laura Montoya? Pase adelante. Pase adelante, que le tocó el globito. En 1974. En 1914. Nace el 26 de mayo en Jerico, 1874. ¿Cuándo ha nacido? 1974. Ya, vamos a ver, ya. Es el nacimiento. 1874. Vamos a ver cuándo ella se bautizaría. A ver, ¿cuándo se le bautizarían los papás? En 1914. No. Aún cuándo fue el bautismo. Leer. Sí, que fue mi casa. Su bautismo fue a las 4 horas después de nacer. A ver, ¿cuándo se ha bautizado? A las 4 horas después de nacer. Eso, antes los papás le bautizaban en el mismo día de 4 horas, ¿ya? Y ahí le bautizaron como... ¿Cómo se llama? Laura. ¿Qué pasa? En 1914 funda la congregación. O sea, funda nos hace que todas otras señoritas sean hermanitas, ¿no es cierto? En 1914. Ella nos dice que a través del bautismo somos misioneros, ¿ya? Vamos a cantar a la madre Laura en este momento, ¿sí? La primera estrofa y el corito, ¿ya? Vamos a cantar. Gracias.
No, 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 es México. Dos, dos, dijo. México. No, no, sí, no es. Es con México. Uno, dos, tres. Bolívar. Y vamos a ir indicando, ¿ya? Estados Unidos. Estados Unidos. Thank you.
bautizamos en Camino Misionero. Eso, cierto. A ver, todos aquí estamos bautizados, ¿no? Menos yo. Ah, cierto, nos falta tu compromiso, pues es cuando terminemos el año, ¿no ves? Esos caminos todos para hacerte bautizar. ¿Ya? Entonces, que sigamos el camino. Misionero. Misionero. Todos somos misionero. Misionero, ¿cierto? Ya vamos a seguir los pasos de la madre Laura, ¿no? Entonces, y vamos a seguir y vamos a ir a otros países como están aquí, ¿no es cierto? A muchos lugares, ¿sí? A muchas culturas. ¿Dónde están? ¿No? Estamos siguiendo, ¿no es cierto? La presencia de Nueva York. Ya, Nueva York. ¿A dónde más? África. África, está el Zaire, Angola, ¿no es cierto? A China. También. Guatemala. A Perú. ¿A dónde más? Colombia. Brasil. Sí. Colombia. Perú. China. China. Ya. A ver. Todo el mundo China. Vamos a escuchar el canto, sí, del himno misionero. Chile es este toque que está con. Vamos a buscar el cantito. De bien, junto a mi trafé. Cuando conmigo necesita de tus manos, de mi piel, me trajo sin destrafé.
a ver. Es así, todos quieren bailar como la abejita baila. Todos quieren bailar como la abejita baila. Primero los pies, las manos también. Súmale, 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 súmale. Ya, vamos a hacer la dinámica, ¿ya? Pero sin molestarse, sí, ahora sí. Gracias por venir a animar a los niños, ¿no? Muchas veces en la escuela, dentro del aula, no se alcanza a hacer muchas actividades. Y bueno, este tipo de actividades nos animan a que los niños tengan, despejen su mente, ¿no? También llevando en cuenta de que la hermana, madre Laura Montoya, pues ha sido la pionera de las hermanitas. Sí. Siguen los pasos de ella, pues, y animando a los niños, a la comunidad. Y bueno, mi mensaje sería de que las hermanas continúen con este proceso de incentivación, de concienciación a la gente, a los niños sobre todo, ¿no? Son el futuro de la comunidad y de la patria. Y seguir adelante, hermanas, con mucha suerte y ánimo. Muchas gracias. Corre, corre, corre.